En la web del rendimiento musical tenemos el privilegio de contar con la presencia del pianista Josu de Solao, ganador de los premios internacionales Iturbi y Enescu, y es para nosotros, como decía, un honor contar con sus palabras. Buenos días, Josu. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Me gustaría comenzar la entrevista preguntándote por cuándo te consideras satisfecho después de una actuación. Bueno, estoy en un periodo ahora de mi vida y de mi vida personal y artística en el que prácticamente ya no me hago esa pregunta, o sea, intento huir de un exceso de reflexividad, sobre todo retrospectiva sobre lo que he hecho antes. Habiendo dicho esto, lo que puedo decir es que estoy más satisfecho cuando no me acuerdo del concierto, cuando no me acuerdo de lo que ha pasado. Quiere decir que ahí ha habido algo, una operación artística de la que yo me he podido segregar. Esto sería quizás más que escrutinizar retrospectivamente lo que he hecho con una grabación o empezar a buscar baremos de calidad. Lo entiendo más como una experiencia general de ese tipo. Si logro poder olvidarme o si no me acuerdo de lo que ha ocurrido, no puedo decir satisfecho, porque ya te digo que no pienso en esos términos, pero sí que puedo decir, bueno, entonces sigo hacia adelante, ¿no? Seguimos en la, en la lucha. Muy bien. En relación con la sensación que puedas tener de control, especialmente en las actuaciones, ¿cuándo o cómo experimentas esa sensación de control? Lo que tú llamas control, ¿quieres decir ausencia de miedo escénico, por ejemplo? Quizá la sensación de que consigues realizar lo que pretendes, lo que quieres, mientras estás actuando, estás tocando. ¿Cuándo determino que eso ha ocurrido? ¿O cómo? Sí. ¿A qué asocias tú esa sensación de control? Ah, vale. Y supongo que te refieres a asociaciones psicológicas, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones tengo psicológicas que me dicen estoy...? Vuelvo un poco a lo mismo. El mayor control es cuando ya has perdido de vista ese parámetro, por ejemplo. Cuando uno puede andar o cuando uno puede hablar, yo no me estoy fijando en cómo fono, en cómo... Entonces el control es precisamente la posibilidad de que te abandones a la actividad misma, al proceso, a la operación misma, y no estés preso de tu propia reflexividad. Entonces, eso físicamente tiene mucho que ver con que lo que haga tu cuerpo al instrumento sea muy funcional, tenga objetivos muy claros y muy demarcados, y que no haya cosas que haces gratuitamente o que no tengan que ver con la actividad. Entonces es una sensación de, más que de vacío, de neutralidad, pero una neutralidad en el sentido de que estás haciendo algo y entonces no, si va bien, no cabe el que te preguntes si está yendo bien o no. No sé si me explico. Sí. Y quizá, retrospectivamente, ¿cómo has llegado a conseguir ese estado? Porque claro, es un estado ya de un nivel de dominio y de automatización fuera de, podríamos decir, de lo común. ¿Cómo has construido tú con el tiempo ese estado en el que, bueno, efectivamente...? Lo sigo construyendo. Pues con mucho estudio y mucho trabajo, ¿no? Estudios y trabajos a diferentes escalas y en diferentes planos que se van entrecruzando. Por supuesto, un trabajo de maestría motriz, de eliminación de movimientos superfluos, un conocimiento de la física, de la acústica, del instrumento y de la sala, de la biomecánica, de la relación entre, de la ergonómica, de la relación entre tu cuerpo y la máquina, que es el piano. ¿Qué tipos de relaciones pueden haber? Y digo relaciones a nivel muy, muy empíricas, o sea, relaciones vectoriales,
un estudio muy profundo de las partituras, de las instituciones históricas de la música, mucha práctica de operar con música, de solfear, componer, cantar, tocar obras, estar en continuo, estar tragándose todo en continuo, fagocitando todo el proceso, los procesos musicales, las ruinas musicales, ¿no? Partituras, grabaciones, conciertos, estar en una inmersión en el mundo total siempre, ¿no? Y entonces, claro, estos diferentes procesos se van juntando hasta que llegas a pequeñas mesetas que no se cierran, pero en las que atrapas algo, ¿no? Y entonces, te podría decir esto, sí, es un proceso de mucho estudio, de muchas disciplinas concatenadas. El campo de la música está solapado con miles de otras disciplinas, ¿no? Entonces, no sé si esta respuesta... Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tenía precisamente esa curiosidad, cómo llegar a un punto en el que de alguna forma trasciendes la propia ejecución, si he entendido bien. Cómo llegar hasta ahí, todo el camino que confluye precisamente en ese nivel de dominio que permite tener ese tipo sí, de experiencias. Vamos, lo que podría así esquemáticamente contestar es que es un proceso que ocurre a muchas escalas distintas al mismo tiempo, y en muchos planos que se entrecruzan. Y no se puede abstraer uno de los planos durante mucho tiempo del resto de concatenaciones. Es decir, puedo estar pensando en lo motriz, pero nunca muy aislado de sus concatenaciones con el estudio de las partituras y de las instituciones musicales o relacionado con o desconectado con el componer, cómo los sonidos se engarzan unos con otros. Es decir, puede haber unos mínimos momentos de abstracción de cada uno de esos elementos, pero muy mínimos, ¿no? Y quizás una de las cosas que he logrado es tener una sensibilidad muy aguda para los límites de ese momento de abstracción. ¿Cuándo me paso? ¿Cuándo te pasas y tienes que volver a reintegrar eso que has abstraído al todo, bueno, al todo, a todos los procesos que se están dando al mismo tiempo, ¿no? Y eso sí que es una práctica, yo siempre lo he dicho, ¿no? El pintor que mira de cerca y de lejos el cuadro. Y eso es un ejercicio que hay que practicar mucho. El que no para a fijarse en uno de los tramos en determinados momentos de los procesos artísticos, pues puede caer en el diletantismo. Pero el que para demasiado se queda en el laboratorio, se queda en el taller con la bata blanca, y entonces ahí están los dos extremos. Yo creo que lo que hablas de control y de satisfacción tiene mucho que ver con primero entender que es un proceso multiforme y que además requiere que desarrolles un juicio muy agudo acerca de dónde están los límites en cuanto a separar partes. Los límites de cuánto puedes separarlas y cuánto tienes que volver a integrarlas. Es decir, la cuestión mecánica de las habilidades manuales, la cuestión de cómo el instrumento funciona, la cuestión postural, la cuestión de cómo se engarzan los sonidos, de las construcciones, cómo es una construcción artística, dramática, que tenga su propia lógica inmanente, interna, cómo esto se concatena con instituciones y tropos musicales que están objetivados en la partitura, en fin, miles de cosas así, sí. Bueno, muy bien. Sabemos que eres un enamorado del estudio mental, de estudiar a partir de la partitura. ¿Podrías comentarnos cómo surgió ese interés y cómo lo llevas a cabo, cómo lo realizas? Surgió por cuestiones prácticas, porque claro, con los vecinos a veces es difícil estar estudiando el instrumento, y entonces uno tiene que estudiar fuera del instrumento. Ya no lo llamo estudio mental, como hacía antes, porque me parece que es demasiado mentalista, demasiado idealista, pero sí que lo llamaría ahora un estudio en el taller, pero fuera del instrumento.
Entonces, lo que hago ahora es, bueno, entonces tiene varios tramos esto que antes llamaba yo estudio mental. Uno es estudiar la partitura como una reliquia histórica y qué es lo que está codificado en la partitura, qué es lo que está, por más que codificado, objetivado en la partitura. Instituciones musicales históricas, metodologías compositivas, técnicas gremiales, todo lo que está en la partitura, estudiarlo, desmenuzarlo, descomponerlo en partes, ¿no? Mm. Eso sería un proceso, claro, que del que no necesitas para el que no necesitas el instrumento, ¿no? Pero luego, dentro de ese mismo momento fuera del instrumento, también está el operar con lo que hay en la partitura de otra manera, que no sea con el instrumento, pero que suene, por ejemplo, cantando, solfeando, o solfeando, que es una mezcla entre cantar y dirigir. La mezcla es una técnica que tiene mucho que ver con eso. Y entonces yo diría que son esas dos cosas, es un estudio del texto como reliquia histórica y luego intentar utilizarlo como un contexto desde el que componer con sonidos algo, pero eso lo haces no con el instrumento, sino cantando y dirigiendo. Entonces empiezas a crear conexiones, proporciones, volúmenes, que luego al ir al instrumento, pues es mucho más fácil y mucho más, tiene mucho menos obstáculos, porque eliminas todo un estadio de ensayo y error al instrumento en el que se manosea la pieza demasiado y en el que la técnica también se desfigura mucho. Y eso lo intento evitar, para que cuando llegue al instrumento, básicamente pueda ya tocar mucho. De la obra. Y no sé, esto es, claro, esto es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que quiero decir que ahora ya mental lo concibo de otra manera, ¿no? No, porque en realidad esto sigue operando, no es ya un proceso solamente mental en el sentido de un mentalismo, de algo cognitivo desvinculado de operaciones manuales, materiales. Entonces, lo que quiero decir es que incluso cuando estoy estudiando la partitura, estoy escribiendo, estoy tomando apuntes, estoy... Mm-hmm. Y luego cuando también estoy estudiando sin el instrumento, estoy cantando, estoy dirigiendo la obra. Estoy haciendo... Son esbozos, es el momento del esbozo. Estoy esbozando una composición en sonidos. Entonces, es más bien, yo más que estudio mental, yo lo veo, es un estadio del esbozo. No sé, yo lo veo así más. ¿Y sueles comenzar un nuevo repertorio que abordas inicialmente con el piano o desde la partitura? Normalmente desde la partitura fuera del piano, sí. Sí, sí. Solfeándolo yo y estudiando la partitura normalmente. Si empiezo ya con el piano, quiere decir que ya la reliquia histórica, que es la partitura, la tengo muy, muy absorbida, muy estudiada, muy descompuesta ya en partes. Es que en el piano no se debe descomponer en partes, esa es la cuestión. El piano, ya, cuando uno va al instrumento, tiene que sobre todo componer, poner juntos, crear junturas, o sea, poner juntas cosas, y no... La interpretación, si acaso, es un estadio que no tiene nada que ver con el sonar. Entonces, ocurre antes. O sea, es que la interpretación, si acaso se puede hablar de eso, porque eso es otra cosa, pero es previa al componer, es previa, el piano se compone con sonidos, pero hasta, al fin y al cabo estoy poniendo juntos sonidos. Entonces, para yo hacer eso tengo que tener un contexto determinado previo, un esbozo, un plano, unos planes y programas, ¿no? Y entonces, claro, si uno empieza desde el instrumento, quiere decir que ya puede ir a componer. Porque lo que se utiliza mucho el instrumento como un taller de descomposición, ese momento analítico no debe ocurrir al instrumento. Ese es mi... En el instrumento debe ocurrir un momento sobre todo sintético de juntar partes. Hablando ahora un poquito, si te parece, sobre la motivación,
¿Cómo te motivas o cómo encuentras la motivación para introducir mejoras en tu propia actividad musical? Es que tampoco sé si pienso en esos términos de motivación. ¿Quieres decir si alguien pierde la motivación, cómo recobrarla, por No, ejemplo? no, no, no. En tu caso, ¿qué te hace ilusión en relación con tus compromisos musicales de aquí hacia el futuro? ¿Qué elementos te ilusionan? ¿Motivación en el sentido de despertar las ganas de hacer algo? Es que vivo en un estadio de casi de posesión. Es decir, que la música me tiene poseído, no sé, es por decir, suena muy estrambótico, muy bombástico eso. Pero tengo una fascinación perenne por la institución histórica de la música, por todo lo que se ha hecho. Entonces, hay tantas obras que quiero estudiar, que quiero tocar, que la motivación está en el mismo material. O sea, es como decir, por ejemplo, ¿qué te motiva a seguir caminando? Pues cuando sales al mundo y lo ves, y el mundo pues implica tantas cosas que necesariamente eso te moviliza. No sé, no sé, es una explicación. No sé, vamos a. Que cuanto más estudias las reliquias históricas de la música en la institución, cuanto más operas, cuanto más estás metido en el intríngulis de la música, de tocar, de estudiar, eso es la propia motivación. Es decir, que la ausencia de motivación tiene que ver con precisamente dos cosas, yo creo. Un exceso de reflexividad, es la paradoja de la reflexividad, ¿no? Que es buena, pero en exceso te aleja precisamente de la activación conductual, te aleja de hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien permanecer siempre a una distancia muy, muy prudente del exceso de reflexividad, y luego también del exceso de intentar abstraer demasiado partes de procesos que son muy complejos. Y también, sobre todo, también yo creo que la falta de motivación surge mucho cuando la gente intenta cerrar o conmensurar cosas que no se pueden. Es decir, pensar que, por ejemplo, ya todo está escrito, ya todo está dicho, ya todo está. Ese tipo de mentalidad, ¿no? La oigo mucho en músicos, y eso, claro, les hace no querer continuar estudiando, porque. Y eso, esas tres cosas, yo diría, ¿no? Entonces, yo intento alejarme de esas tres cosas. Cuanto más estás metido en una actividad, más tu subjetividad infinita está puesta al servicio de eso, y no se encuentra consigo misma, que es el problema. La mirada está dirigida hacia afuera, hacia las cosas, hacia las operaciones, hacia actividades, ¿no? Muy bien. Y si nos acercamos también retrospectivamente a tus dos grandes concursos que has ganado, ¿recuerdas cómo fueron las fases de eliminatorias? ¿Qué es lo que te mantenía conectado? ¿Qué experiencia recuerdas de ambos? Creo que había una diferencia de unos 8 años entre uno u otro. Muy bien, 8 años, sí. 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 Los concursos para mí han sido siempre plataformas, oportunidades de tocar en público. O sea, no han sido algo. Quizás en esto no estoy diciendo que lo haya hecho bien o mal, sino que así lo he entendido siempre. Para mí han sido extensiones de la institución histórica del concierto público. Entonces, empezando porque no cambiaba mi manera de prepararme. Luego, lo mismo, intentaba. El pensar mucho en el premio te lleva mucho a esta reflexividad de la que hablo, ¿no? Y eso te maniata, porque, claro, si estás pensando en una cosa que además es muy unívoca, porque el premio es como una sola cosa. Y mi yo, mi subjetividad, es también, se siente como una experiencia, como si dijéramos, muy, muy unívoca, muy, pues, muy, muy simple. Entonces, si tu conciencia está dirigida a esas cosas tan simples, al final, pues o te duermes, o te quedas mirando a la pared, pero básicamente no te movilizas, ¿no? En cambio, si tu atención, si tus recursos subjetivos, tus cognitivos,
manuales de cansancio, de tiempo, los dedicas a una actividad o actividades que tienen muchísimos frentes que tienes que a los que tienes que atender todo el rato, no te da tiempo precisamente a estas paradas de exceso de reflexividad que por ejemplo, son el pensar en el premio. Y entonces te olvidas porque te abandonas a las propias actividades musicales artísticas. Y ese ha sido mi proceso. O sea, que yo me olvidaba que estaba en un concurso, me olvidaba del premio, pero no me olvidaba tampoco diciendo me voy a olvidar, porque eso también te ata a la reflexividad. Es más bien que ponía en marcha un mecanismo que necesariamente me hacía olvidar de eso. Y ese mecanismo es que me pedía muchas cosas en lo que estaba tocando. Y cuantas más cosas te pidas, no hay tiempo para pensar en el premio. Y lo curioso es que ese momento en el que el premio pasa a una distancia lejana, es cuando uno más posibilidades tiene de ganarlo. Esa es la gran paradoja de estas situaciones, ¿no? Pero no por el hecho de olvidarse del premio, sino que precisamente eso es sintomático de que estás en otra cosa. Y que esa cosa es la que objetivamente por la que vas a ser juzgado. Juzgado, ¿no? No sé si me entiendes, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Conseguías de alguna manera ponderar el interés por la actividad en sí misma, por así decirlo, el proceso, todo lo que involucra cuidar lo que uno está realizando y de esa manera, pues bueno, dejar un poco más de lado lo que sería el resultado final en el sentido de ganar o no ganar. Sí, porque el resultado final, siempre, si se concibe a priori, no está siendo actualista. No, todo lo que sea a priori es formalista, es fijista, te maniata, ¿no? Es decir, que lo único, si piensas en el resultado, en el momento que estás pensando en el resultado, estás dejando de operar. Estás parando algo. Porque el resultado se va construyendo en el tiempo real. Esto es muy importante porque la música además es de las artes la que más, yo creo que junto con la arquitectura, esto no es una idea mía, pero bueno, la que más ocurre en tiempo real. En tiempo real. Las partes se van desintegrando y entonces es la más susceptible a los apriorismos formalistas. Es la más susceptible a que si piensas en el resultado desde el principio, nada va a salir bien. Y esto me lo ha enseñado el propio operar con la música, que no es un principio filosófico que yo haya tampoco tenido a priori antes de. La propia experiencia te lo va diciendo, que en el momento en el que tú piensas, desatiendes lo que tienes que hacer, pues todo se cae como un castillo de naipes. Y esto lo veo mucho en los estudiantes, en los artistas que tocan, y en mí mismo también, a veces cuando no lo hago bien. Comentando un poco con esto último que decías, a la hora de afrontar grabaciones en disco, como hace unos años que grabaste la integral de la obra de Nescu para el sello Naxos, ¿eres capaz también de mantener esa actitud durante las sesiones de grabación? Me costó mucho, tengo que ser sincero, me costó mucho, sí. Bueno, porque, en fin, el ego está ahí. Los egos diminutos los tenemos todos, yo también lo tengo. Entonces yo intentaba muchas veces, a priori, querer hacer algo excelente y tener esa presión psicológica te maniata completamente. Entonces me costó mucho. Fue un proceso, la verdad es que fue un proceso bastante doloroso. Hasta que pude abandonarme al proceso, a la actividad, hubo varios intentos fallidos. Pero aprendí mucho. Es una de las experiencias donde más aprendí esto, realmente. Porque las grabaciones, además, por su propia, por la propia institución histórica de la grabación, ya trae consigo un peso psicológico de intentar hacer algo que no se haya hecho nunca, que tenga un nivel de excelencia por encima de la media. Y esto es la muerte de las Sí, artes, sí, la sí. muerte de la música, vamos a pensar así. Entonces, uno tiene que intentar hacerlo de otra manera. En los últimos discos que he hecho, tienen otra maquinaria interna, porque he aprendido mucho de esto.
Y de hecho, el último que ha salido, Ah, que va a salir sí. ahora, enseguida, en un mes más o menos, en febrero, de Brahms y Schumann. Este disco lo he grabado prácticamente como si fuera un concierto. Lo he tocado de arriba abajo varias veces y no he hecho mucho. No, mucho, mucho, mucha Maquinaria o quirú. No, tecnología no, de grabación. hay mucha, no hay mucha, no. Porque prefiero que existan aristas, inconmensurabilidades, asimetrías, imperfecciones, pero que sea una composición y no hacer algo postizo. Sí. No es que lo de Enescu sea postizo, pero fue mucho más, un proceso mucho más doloroso hasta que logré. Bueno, tener esa experiencia quizá y a Sí. partir de ahí evolucionar Eso es, sí. hasta tu planteamiento actual. Una cosa que impresiona al ver tu actividad concertística es la cantidad de repertorio que eres capaz de simultanear. En los últimos años has tocado en público conciertos de los importantes del repertorio para piano y orquesta, Liszt, Rachmaninoff, etc. También tu actividad como pianista solista, tus recitales y también la actividad como en música de cámara. Hace poco también has grabado un CD con obras de Strauss, creo que es, y Rachmaninoff Shostakovich. y Shostakovich para violín y piano. ¿Cómo consigues mantener tanto repertorio activo? Un repertorio de esas características. No sé si eso tiene mucho mérito, porque Bueno, según se mira, evidentemente. no sé, he estudiado mucho, no sé qué te podría decir. Es que no solo estoy estudiando lo que voy a tocar, sino que yo estoy en un contacto permanente con la historia de la música. Y con lo que se está componiendo ahora también, no lo ignoro para nada, lo estudio muchísimo. Entonces, soy en ese sentido muy omnívoro. Y no te sabría contestar, no sé, no, estudiando mucho, no sé, Rafa, qué decirte. Cuando dejas, por ejemplo, un concierto y lo retomas 2 o 3 años después, ¿notas que te resulta relativamente fácil Bueno, volverlo a poner? más que fácil, hay una familiaridad pero renovada siempre. Y entonces ese es uno de los mejores momentos siempre, más que una pieza nueva, que siempre es maravilloso, es retomar una pieza que has tocado hace mucho, pero que se siente más nueva que incluso una nueva, porque la experiencia de poder ver algo que has visto ya, pero con ojos distintos, es muy dinámica esta experiencia, me gusta muchísimo. Y de hecho, esto que has dicho lo hago mucho, el dejar obras, dejarlas descansar un poco. Y ahora si nos acercamos por un momento a tu labor también pedagógica, bueno, tras dejar ese periodo de tiempo en el que fuiste profesor en la Universidad Estatal de Houston, profesor de piano, continúas también ofreciendo masterclass, tu labor pedagógica es muy reconocida. ¿Qué líneas maestras consideras importantes o mensajes consideras importantes transmitir a tus alumnos? Algunos de ellos, por lo menos. La importancia del contrapunto y de la composición. El contrapunto y la composición son la base del entrenamiento de un músico, el solfeo. Es decir, el operar con sonidos, el estar continuamente practicando cómo los sonidos se ensamblan, se juntan. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Entonces, pues estar continuamente ejercitando estos aspectos. Cantar y dirigir las obras. Hacer ejercicios de contrapunto y composición. O sea, para mí es muy importante. Yo no concibo hoy en día tener un alumno a largo plazo y no participar, no dirigirle hacia la ejercitación de esos procesos, ¿no?
Después, dotarle de un instrumental muy, muy fino, de habilidades manuales al instrumento, ergonómicas, un conocimiento profundo de las posibilidades sonoras y mecánicas del instrumento también, y de nuestro cuerpo y de la relación entre los dos. Un estudio profundísimo de las reliquias históricas objetivadas en las partituras, instituciones musicales. Y sobre todo el estar haciendo un progreso y regreso constante entre el componer, la actividad más de taller de mesa, de estudio de partituras, de componer, de hacer contrapunto, de solfear, con el hacer sonar algo con un instrumento. O sea, el que pasa demasiado en la mesa o el que pasa demasiado el instrumento, su manera de hacer música sufre mucho. Pero ambos estadios se retroalimentan, se necesitan. Y yo consideraría la enseñanza también parte de ese estadio fuera de la mesa. Entonces, yo siempre intento que tengan la flexibilidad para poder pasar de una cosa a otra en el menor tiempo posible. Porque quedarse en uno de los estadios demasiado tiempo, eso yo creo que es precisamente la madre de todos los problemas que tiene un músico. Si uno está componiendo pero no suena, si uno está tocando el instrumento pero no está intentando componer cosas, si uno está todo el rato creándose una especie de conciencia de los procesos biomecánicos del instrumento, pero ya hipostasiados, abstraídos del hacer música, pues todo eso es el peligro. Es lo que te he dicho antes de el desarrollar esa sensibilidad de saber dónde están esos límites de abstracción. Ellos no las tienen. Entonces yo soy la autoridad, entendida autoridad, no como algo totalitarista, sino como una especie de lo que Gustavo Bueno llama una verdad coactiva, es decir, que yo tengo más experiencia, entonces yo puedo ayudar a establecer esos límites para ellos, ¿no? Decir, ahora necesitas hacer esto, ahora necesitas hacer esto, ahora. Y en ese vaivén, que ellos cobren una especie de dinamismo, de inercia operatoria que les lleve ya a poder mejorar ellos solos, ¿no? Pero intento no centrarme mucho en una cosa y luego dejar otras cojas, no sé, eso es lo que quiero decir. Pero sobre todo yo diría que la importancia de la composición y del contrapunto son vitales. ¿Observas en los alumnos algún tipo de bloqueo más que se suela repetir más? Sí, claro, muchos. Uno de los principales es lo que he hablado, el exceso de reflexividad, el exceso de la mirada, estar totalmente metida en evaluar, pero de una manera muy lisa, lo que están haciendo, ¿no? Evaluarla con barómetros y rúbricas muy, muy simplonas, pues si estoy contento o si esto más o menos ha estado bien. Cuando en realidad tiene uno que enfangarse las manos más y estar operando y haciendo cosas y claro que la evaluación es importante, pero ocurre también dentro del proceso, por descarte, rompes esto, deshilas esto. Entonces, una de las cosas es estar, uno de los bloqueos es estar pendiente de cosas que no tienen nada que ver con la actividad misma. Eso sería uno de los bloqueos. Otro sería precisamente el que ciertas partes están no ejercitadas por estar otras demasiado. Por ejemplo, si uno se pasa al día el instrumento, pero no estudia partituras, no escucha conciertos, no solfea y no canta, no compone, pues eso sufre, porque al final estás tocando, tienes habilidades manuales, pero que no es, en realidad no estás haciendo nada. Estás sonando sonidos desilvanados. Lo que podría ser hablar un idioma por imitación de los fonemas, pero sin saber lo que estás diciendo. Pero también el mismo peligro es el que está estudiando todo el día partituras y resulta que luego se olvida de que una partitura no suena. Y los bloqueos suelen estar por eso, porque no han desarrollado la flexibilidad para saber cuándo tienen que tener otra escala de referencia.
porque si no se agota la suya en la que está. Porque es todo un entramado muy complejo de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Es un poco... bueno, por analogía, una analogía burdísima que voy a utilizar, pero es como una especie de dieta, ¿no? Si solo comes un tipo de comida, pues... Quiero decir que los bloqueos tienen mucho que ver también con eso, con de repente enclaustrarse en un ámbito muy cerrado de algo y no ver sus... Quedarse solo con unos ingredientes en lugar de hacer el esfuerzo. Estar de fagocitando todo el rato. Mi mesa es un caos de libros y de... Pero no porque yo sea un intelectual, qué cosa más horrible, ¿no? Eso, odio esa palabra, sino porque estoy buscando, estoy juntando, estoy descartando, rompiendo. Esa es el arte tiene un elemento de violencia en ese sentido. Esto tampoco es una idea mía. De romper, de descomponer, componer, despegar, pegar, desjuntar, deshilar, hilar. Y entonces, si uno no está haciendo eso todo el rato, el bloqueo es inmediato. Sí. Aunque sea un momentín, me gustaría conocer, aunque quede también un poquito atrás en tu experiencia, cuando estuviste tantos años en Nueva York, creo que fue, en Estados Unidos más en concreto. 15 años en Nueva York y luego casi 5 en Houston, sí. Algo que me sorprendió en el sentido de que ya lo había visto anteriormente, en el recital que diste el septiembre del año pasado, 2019, en el Palau de les Arts, aquí en Valencia, la solidez desde el punto de vista ya analizando, aunque evidentemente estamos hablando de un concepto más holístico y más integral, pero sí que me gustaría saber tu experiencia desde el punto de vista de la gestualidad biomecánica. El conocimiento que tuviste de alguna técnica interesante en Estados Unidos, como la técnica Taubman, si te parece comentar algo al respecto. Yo he intentado aprender de los máximos frentes posibles, pero no por un gusto por lo ecléctico, que no lo tengo, ¿eh? Porque yo quiero decir que sin lo sistemático no se puede pensar. Pero sí que creo que lo sistemático se debe nutrir de una multiplicidad, de un pluralismo de tradiciones y de ideas. Entonces he ido recopilando de todos mis profesores, pues intentar las diferentes cosas que me iban enseñando e intentar hacer una especie de síntesis con todo eso, que en realidad mis ideas pues no son ninguna mía, ¿no? Entonces, sí, claro, a nivel de lo ergonómico biomecánico me influyó mucho el enfoque Taubman, pero tampoco como una especie de credo dogmático, no como algo a lo que... Es decir, no es la fórmula, porque mucha gente va a estudiar Taubman pensando que es la fórmula, ya con eso ya sabes tocar. No existen las fórmulas en las artes, porque las artes precisamente tienen que ver con esos límites en el mundo donde no se puede cerrar ni ya enclaustrar ni conmensurar algo que, no se, que por su propia naturaleza desborda los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces... me ha interesado sobre todo por la información que esas doctrinas tenían sobre la biomecánica y las he recopilado, pero como un elemento más, o sea, quiero decir que tampoco es que yo sea un taumanista, pero sí que el método Tauman, el enfoque Tauman, que llaman ellos, no les gusta la palabra método, no sé por qué, pero bueno, el enfoque Tauman ha sido muy, muy, muy importante en mi formación, como... En mi formación dentro de una parte de la técnica, que es las habilidades, una parte más rudimentaria de la técnica, pero muy importante. Las habilidades manuales y que tengan que ver con el cuerpo. Sobre todo a nivel de conocimiento de programas motores, habilidades motrices específicas, relaciones con el espacio, la relación del cuerpo con la gravedad. Pero... Ya digo que es un elemento más, pero yo creo que en España está entrando un poquito, ¿no? El enfoque Taubman. Creo que Edna Golansky, que es la máxima exponente que estudié con ella, viene a Madrid, ya ha venido un año, creo, dos años. Y creo que este año también viene. Se empieza a conocer en Europa. En Estados Unidos ya es más conocido,
Lleva 30 años eso funcionando así. Bueno, por ya ir acercándonos al final de nuestra entrevista, y por preguntarte por algo que yo le suelo conceder mucho valor, la cuestión del compromiso. El compromiso, en tu caso, ¿cuándo surgió un compromiso un poco más decidido en relación con la actividad musical? Me han hecho esta pregunta muchas veces, Rafa, y yo creo que mi respuesta no te va a servir, porque, bueno, igual sí te sirve. Yo no recuerdo mi vida sin ser músico, no la recuerdo. Literalmente, no sé si es que lo he borrado de mi memoria, o es que mis memorias más lejanas tienen a la música como protagonista casi siempre. En mi casa cantaba, bailaba. Y mis primeras experiencias de gozo subjetivo tienen que ver con la música. Mis primeras experiencias de dolor, de conformación de mi propia subjetividad, ¿no? Entonces nunca hubo un momento en el que dijera, ahora ya sí, soy músico. Si acaso, sí que hubo momentos en los que pensé que tendría que hacer una actividad, como si dijéramos, paralela para poder subsistir. Pero nunca en sustitución de la música, sino paralela, es decir, que como T.S. Eliot, bueno, que hablar de T.S. Eliot y a lo mío da chiste, ¿no? Pero sí, era un corredor de seguros, o Charles Ives, ¿no? Y, es decir, que pues pensé que tendría que hacer algo así. El que yo luego pudiera dedicar, subsistir con lo que con lo que me gusta y con lo que es una vocación, por utilizar una analogía religiosa, pues eso ocurrió muy tarde en mi vida, a los 20 y tantos años. Pero ocurrió no por una decisión, sino por coyunturas, porque veía que podía subsistir con eso. Pero que vamos, que nunca, en mi caso, igual esto no sirve por eso, en mi caso nunca hubo una serie de circunstancias, un momento en el que yo dijera, ahora ya me comprometo con la música como profesión, siempre, ¿no? Y quien me conozca te lo puede decir. Yo mi vida es eso, ¿no? Desde pequeño, las 24 horas del día. Vale. Y finalmente, ¿cómo gestionas un nivel de exigencia tan alto como supone estar ahí arriba, en ese nivel conceptístico en el que tú estás, con tu vida personal en general, como mal, la gestiono mal? La vida personal de un músico es muy complicada, porque son disciplinas que te alejan del mundo, bueno, no te alejan del mundo, pero te alejan de ciertas ceremonias sociales. No me gusten, pero claro, luego está la gestión de lo psicológico. Yo creo que también te refieres a eso, ¿no? Como la presión de la exigencia y todo eso. Yo creo que tiene que ver, a mí me ha ayudado mucho. Yo he tenido mucho interés por la psicología clínica siempre, desde pequeño también, bueno, por la filosofía siempre. Nunca he estado en terapia ni nada de esto, pero me ha interesado mucho la psicología clínica. Y sobre todo lo que hoy se llama las terapias conductuales de tercera generación, como las terapias de aceptación y compromiso, todo el funcionalismo contextual de Stephen Hayes, toda esa gente. Me interesa mucho sobre todo temas como la flexibilidad psicológica, este tipo de cosas, ¿no? La tolerancia al estrés, este tipo de... Entonces, a veces, muchas veces, como técnicas psicológicas, pues leo mucho sobre esto e intento huir de excesos de reflexividad neuróticos. Pero intento, o sea, quiero decir que no soy, en fin, que soy de carne y hueso. Porque... Bueno, pues muchísimas gracias, Josu, por abrirnos tu interior a esta interesante charla que hemos tenido, y te lo agradecemos enormemente. Venga. Muchas gracias.